¿Qué es el foam roller y para qué se utiliza? Pues el foam roller no es más que un rodillo como este, o rodillo de relajación miofascial. Pero básicamente lo que es trabaja la movilidad de tu cuerpo. Si quieres tener más detalles sobre por qué trabajar la movilidad y cómo hacerlo, mira mi vídeo en las tarjetas. Pero aquí nos vamos a centrar solo en el foam roller y todas las técnicas que puedes utilizar. Vale, ¿en qué se basa el foam roller? Pues se basa en dos métodos muy potentes. Uno es el masaje profundo de los tejidos. Es no solo los músculos superficiales que tienes, sino que actúa en los músculos profundos y también otras estructuras de tu sistema musculoesquelético, como son la fascia, los tendones, ¿vale? Pues con este masaje profundo eres capaz de llegar abajo, aliviar ese dolor y relajar los tejidos. Y el segundo es la terapia de los puntos gatillo. Los puntos gatillo son esos puntos o esos nudos musculares que están rígidos y que están duros al tacto. Y también te pueden doler, puede que duelan o pueden que no. Pues esta terapia lo que hace es aplicar presión en esos nudos musculares y hace que alivia ese dolor y mejora muchísimo la movilidad. Pues estas dos técnicas son las que utilizas cuando usas el foam roller. ¿Vale? Vamos ahora ya con qué técnicas específicas puedes utilizar. No es simplemente subirte encima del rodillo y moverte por ahí. No, eso es lo que hacemos la mayoría, pero te voy a contar unas cuantas técnicas que van a hacer que tus sesiones de foam roller sean realmente productivas. ¿Y cuándo es el mejor momento de utilizar el foam roller? Pues lo puedes utilizar de dos maneras. O bien antes de tus entrenamientos, durante el calentamiento, porque lo que hace es mejorar la temperatura de los músculos, calentarlos, mejora la circulación sanguínea y hace que también los músculos se preparen, ¿vale?, para ese trabajo dinámico. O luego, después de tus entrenamientos, en la vuelta a la calma, ¿vale?, para soltar esos músculos que se han contraído durante los entrenamientos. O bien lo puedes utilizar en una sesión aparte, donde trabajes solo la flexibilidad y la movilidad, ¿vale?, de una sesión de 10 a 30 minutos, ideal para trabajarlo. ¿Y cuál es el orden o cómo usarlo? Pues el orden sería primero utilizar el foam roller, luego hacer tu entrenamiento, luego utilizar el foam roller y luego estirar. O si lo haces de una manera individual, pues utiliza el foam roller y luego estira. Los estudios han visto que si quieres combinar la efectividad de estos dos métodos, foam roller y estiramientos, lo mejor es hacerlos en ese orden. Foam roller y luego estirar. Por ejemplo, lo han visto con los músculos isquiotibiales. Para trabajar esta terapia de relajación miofascial, ¿vale?, o foam roller, tienes foams de distintos tipos y tamaños, ¿vale? Pueden ser así más duros, más grandes, más pequeños, más alargado. Luego tienes sticks, que yo no tengo aquí, pero algo muy parecido que te puede servir, simplemente pues una piedra alargada y dura, ¿vale?, para trabajar igual que el foam. Y luego tienes pelotas, simplemente estas son las pelotas típicas, ¿vale?, que te permiten hacer clavar, pasar, aplastar. O si no tienes, pues con una pelota de tenis es perfecto. No necesitas nada más. La forma de trabajo sería o pasarlo por todo el músculo, buscar fibras concretas del músculo que tengas algún punto de dolor, alguna contractura, que estén duras y trabajar en ellas. ¿Y qué técnicas de movilización tienes? Pues la primera es aplastar y relajar. Es la más sencilla y la que solemos hacer. Simplemente pones el músculo en el rodillo y lo comprimes. Esto te permite llegar a las capas más profundas de los músculos. Céntrate en respirar. Al aplastar el músculo notarás molestias y tendemos a contraernos y a bloquear la respiración. No lo hagas. Relájate mientras expiras.
Inspiro, expiro y me relajo mientras aplasto el músculo, ¿vale? Y suelto. Aplasto y suelto. Relajo. Esta es la primera técnica. Encontrar la fibra aquí y entonces ahí insistir. La técnica de contraer y relajar. Mientras tengo apoyado el músculo, lo contraigo y luego lo relajo, ¿vale? Lo contraigo, echo todo el peso que pueda encima del rodillo y lo contraigo a la vez el músculo, mantengo la contracción y luego lo relajo, permitiendo que el rodillo penetre las capas profundas de los músculos. Esta técnica ayuda a trabajar el sistema nervioso central, ¿vale? Que es el responsable de la limitación de los rangos de movilidad que tienes. Y así facilitan cambios neuromusculares en los tejidos conectivos del músculo. En esos tejidos contráctiles del músculo, pues ahí es donde trabaja, ¿vale? Y está basado en una técnica que se llama facilitación neuromuscular propioceptiva, que se suele hacer sin rodillo y lo que haces es contraer un músculo en su mayor rango de estiramiento y luego lo relajas y vuelves a estirarlo un poco más. Aquí con el rodillo lo único que haces es contraer, aplastar, ¿vale? Y relajar. Contraer a la vez que aplastas y relajas. Contraer el músculo en cuestión y relajo que llega a las capas profundas. Contraigo y relajo. Otra técnica. Ya. Contraer y estirar el músculo justo encima del rodillo. Voy moviendo el músculo, las fibras, estiro y las contraigo. Técnica de machacar y rodear. Esta técnica te ayuda a liberar la complejidad de los tejidos, la piel, los músculos, los tendones, la fascia. Aplica presión en un punto o el área afectada y luego mueve tu extremidad, ya sea el brazo o la pierna, en todas las direcciones, buscando el mayor rango de movimiento. Esta técnica ayuda a que los tejidos se deslicen con facilidad entre ellos y no estén pegados. ¿Vale? Que la piel se mueva por encima del músculo. Pasar por las distintas zonas, por toda la zona y el área y rodeando toda la zona donde tienen molestias. Técnica ola de presión. El objetivo es relajar y penetrar en los tejidos profundos mediante una presión que vamos deslizando lentamente por toda la zona que queremos trabajar. Al movernos de forma lenta, permitimos que los tejidos se relajen y sean capaces de soportar más presión. Si lo hacemos rápido y con los músculos contraídos, conseguimos el efecto contrario. Técnica de clavar y girar. Es una técnica que se hace mejor con una pelota. Presionamos en la zona y luego giramos la pelota sobre la carne. El objetivo es liberar las restricciones de la piel y de los tejidos. Es una técnica que se utiliza para mejorar la circulación de los tejidos que hay por debajo o del hueso. Comprimes, clavas y giras. Lo ideal es que la pelota tenga estos pinchos para que la piel, como ves, puede girar más fácilmente. Contraer, relajar. Fibra
y trabajar sobre ella. Con los distintos métodos. De trabajar la zona, contraer, relajar y hacer contracciones y estiramientos. Espero que te haya gustado este vídeo, que ya te tengas tu foam roller a mano, lo tengas a la vista siempre en casa y que lo utilices, ya sea un minuto o dos, o te lo lleves a tus entrenamientos, eso todavía mucho mejor, y veas cómo mejorando la movilidad de tu cuerpo, de tus músculos, vas a conseguir tener un mejor rendimiento deportivo. No todo es entrenar duro, y la movilidad es algo que realmente los deportistas suelen escasear, suelen dejarlo de lado. No lo hagas. Suscríbete a mi canal si te ha gustado y si tienes alguna pregunta, estaré encantado de responderla. Pasa buen día, un saludo.